Lo que verás a continuación son algunos fragmentos de una de mis transmisiones en Twitch. Estás invitado a seguirme en esa plataforma para poder jugar y platicar con ustedes. Que me sigan en Twitch es un gran apoyo, comandos. Déjame mandar un video, es que pues ya me voy a trabajar ahorita, güey. ¡Déjame jugar a la verga! Máteme, señor Sierra, adelante, güey, vente. ¡Déjate venir, hijo de tu pinche madre! No te creas, ¿no? Si Twitch ve mi arma, me banea. Dale en chinga. ¿Quién fue? Yohasuna. Ay. Ay, no puedo canjear un video, voy a hacerla. Ah, te hago 20, güey, si quiero. Pero voy a hacerte 5 nomás. Ya te cerré los Sinaloa. Entonces flexiones. Híjole, güey, te hice 17 flexiones. Ahora me debes puntos. ¿Ves cómo funciona? Es como los güeyes que te limpian el vidrio. Así a huevo. Y te cobran. Te hice más flexiones, ahora págame. El matasebas, no mames, me duele la costilla. Creo que está rota, ¿verdad, doctor, güey? Miren, ahora sí guardamos partida, banda. Somos los mejores. Pero miren, en el primer directo de Subnautica que hicimos, tardamos 4 horas en llegar a este punto donde estamos en el juego. A ver, nos falta el deslizador. Dijiste que viste un video 2 veces en tu trabajo. Ah, pues sí, güey, pero pues ¿qué tiene? Estoy en la oficina. Y la de Sierra toda madreada. Los vi iguales. ¿No te ganan por mostrar tu arma en Google? No creo, güey. La musiquita de cuando empezó el juego. A ver, nos falta encontrar las partes del deslizador para poder ir más pelada a la nave, güey. La de la cápsula incendiándose. Es que ya fuimos a las cápsulas y no hay nada. O sea, encontramos 2 piezas, pero nos falta una. Y me dicen que busquen las cajas. Me callo, pues. Y se va al rincón, más te vale. Y recuerden, jamás coman pez crudo. Así es. No coman pez crudo y jamás intenten convertir un pescado en una botella de agua. Estaría perro el si Double G te entrevistara, pero creo que también es del norte. No sé quién es ese güey. ¿Sabes cómo dejar confundido a un pendejo? A ver, respóndeles. A ver, aquí tenemos el geyser, que no lo vamos a acercar. Tenemos que buscar estas cajitas. En alguna de estas cajitas me falta encontrar esa pieza. Lo más que no la encuentro. Uy, Rule 34. Y luego Sierra. Hay islas bien perras. También sí me dijeron que había islas. Yo pensé que no había tierra. Tengo que encontrar. Hay como 30 regadas. Y luego Sierra. Hay islas así. Rule 34. O sea, la única pieza que quiero es la del deslizador. Todo lo demás me vale poquito pito. Trata de escanear algo llamado bahía de vehículos. Sí, güey, pero ¿dónde está? El pedo es dónde está, güey. Si no, pues nos aventamos así directo ya a la aurora. Nomás que vamos a primero a agarrar comida y agua. Por ejemplo, acá que tengo. Traquilla impermeable. Comidita, comidita, comidita. Cloro. Vamos a hacer cloro para suicidarnos. Que no se nos olvide. Recuerden, chicos, siempre tener cloro a la mano para cuando quieran acabar con su vida. En cajas. Pues sí, el chiste es guardar, encontrarla, güey. No se le olvide guardar. Gracias, gracias. Guardar. Gracias. Te agradezco mucho. A ver, tenemos agüita. En la cual me voy a tomar algunas. Ya tenemos algo de agüita. Voy a guardar el titanio. La plata, el cobre, el plomo, la sal. No, la sal no. La sal voy a usarla para hacer más agua. Estas madres las... Creo que había una manera de que el titanio lo pudiera compactar así en lingotes. Ah, mira, pues sí. Lingotes de titanio, para que no estorben tantos. ¿Tienes el traje antirradiación para entrar a la nave? Sí, nomás que antes voy a pues, llevarme bastante comida y bastante agua.
Porque si no, ya nos cargó el payaso una vez. Aquí nadie se mete con la policía porque pueden usar su arma si se sienten amenazados. Es que Estados Unidos no está en los tratados. Axel Taquitos 2 dice: en la Aurora puedes desbloquear fácilmente dos vehículos de transporte que ya no dependerás del agua, pero necesitarás la bahía. Ah, ok, déjame, voy para allá. Pero los Estados Unidos son uno de los pocos países que no están adscritos a la Ley Internacional de los Derechos Humanos. Dato curioso. Ok, vamos nomás por más agua. Ah, no, aquí tengo para hacer más cloro. Más clorito. Simón, para hacer más agüita. No mames, Sierra, esto ya huele a cloro. Ah, me atacan con gas cloro. Los nigos de titanio no se pueden... Ah, no mames, no se pueden descraftear. Bueno, igual nos sobra un chingo, no hay pedo. No hay pedo, no pasa nada. No pasa nada. Chimadre. Corrección, ya no dependerás del oxígeno. Vamos a buscar tantita sal. Nomás para cocinar estos güeyes. Esto ya lo he escaneado, ¿verdad? ¡Ah, no! Esto no lo escaneé, no mames, pinches anuncios. Son 5 a la verga. No se queje, güey. Contrate premium, no se crea, güey, ¿no? Haga lo que le dé. ¿Qué es o no? ¡Ah! Rusia tampoco está en el tratado. No sabía, güey. Eso sí no lo sé. Ya se fue este güey, me la peló. La comida con sal dura más, pero te deshidrata. Verga. Si no quieren anuncios, pueden... Número con comprar un sub o número 2, hablar estando cuando el JK... Ándale, sí, cuando el JK regaló 7... ¿Cuántas regaló, güey? 7 subs, güey. Y Raciel regaló 6. Qué feo, anuncios de LOL. ¿Quién quiere descargar el LOL Wild Rift para jugar más tarde? Se crean, güey. A mí sí me gusta, ¿eh? Me entretiene, más no me divierte como para rankear y todo ese pedo. Vamos por cobre y vamos por aceite. Y podemos ir a hacer nuestro cagadero. ¡A huevo! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡A huevo! ¡Vámonos! ¿Aquí qué hay? ¡Ah! ¡Me lleva el ano! ¡Me lleva el... ¡Quítate, pendejo! ¡Vámonos de aquí! Otros 4... ¡Ah, cabrón! Es que a mí no me tocó sub. Bueno, creo que estuve regalando como 10 subs y ninguna me toca a mí en otros canales. Yo tengo un chingo de subs de otros canales que ni siquiera los veo mucho. Que estoy ahí nomás como que para apoyar. Tengo sub de Auron, tengo sub de Nimu, tengo sub de Staryuki. Tengo sub de Mr. Jack 025. De Anita Núñez, la de pongámoslo a prueba. Y pues realmente al que veo es a o a Anita o a Mr. Jack. No, pues es talibanes. Había un tubo de coral donde hay un chingo de cosas. Es que ya me he metido a los tubos de coral, pero a veces no hay nada, güey. No tengo sub de nadie, pinches suicidas. Aquí está el tubo de esta madre que dijeron. Ah, mira, sí es cierto. ¡Oro! ¡A huevo! Ya podemos ser talibanes. Uy, me asustaron pinches pescados. ¡Órale, cabrón! Pues así como que chingos de cosas, como dijiste, no. Pero, pues, no está tan de la verga. Este me lo voy a comer. Yo como pescados abajo del mar. O sea, imagínate, güey, te metes así al mar, así. Así, al mar, sin traje de buzo ni nada. Con una hamburguesa, güey, con una torta así. Y te la empiezas a comer ahí, güey, abajo del agua. Hombre, tienes que ser cabrón, pero cabrón. ¿Qué estábamos buscando? Cobre. Cobre, cobre, cobre. También me dijeron, por Twitter, ¿sabes? Que puedo cargar más de un tanque de oxígeno. Pero que me los tengo que ir cambiando, ¿no? Sé lo que hablas. Pero las del sistema del teléfono sí están activadas. Híjole, a lo mejor la única respuesta que queda es el suicidio. Ni modo. Chimadre, está haciendo de noche. Su cola madre. No me gustan, güey, los sonidos del bioma de algas, güey. No me gusta, güey, no me gusta. Suena como si estuvieras ahorcando una cabra bebé. Suena feo. Hombre, aquí más.
Plata. ¿Qué es esto? ¡Cobre! E inventario lleno. ¿Cómo que lleno, güey? ¡Abajo de tu! Vete al ano, ve de venganza. Ya tenemos cobre. Ya vino segmento, hay que hablar con él. Que tengo mucho delay, güey. Llegué hace rato. El suicidio siempre es la primera opción de ante todo. No hace falta llevar dos tanques. Ocupan mucho espacio. Mejor mejóralo. Ok. ¿Para qué sirve la plata? Pues para comprar cosas, no quieras. Para algo la usamos la otra vez, ¿eh? Pero no recuerdo para qué. Ah, mira, más cajitas. Menor eficiencia respiratoria. O sea, entre más bajamos. Ese ya no me asustó tanto. Ya lo spamearon, ya como que me vale pito. O sea, entre más bajamos. ¡Ay, güey! ¡El oxígeno! No, ya valió ano, güey. Oh, un pito. No, sí llego, güey. Sí llego. 8, 5. ¿Qué tan lejos estoy? 2. A huevo, güey. Sí llegué. Para cables y mejorar cosas. Ya valió. No, sí se armó. Estuvo difícil, pero se pudo, güey. Pero me falta tantito cobre, güey. Tengo mucha agua. Eso no me preocupa. De hecho, me voy a chingar. Agua filtrada. Esta. Este todavía sirve. Tengo cobre. Me falta uno de cobre. Eso sí. Me va a faltar uno de cobre. Vamos a devolvernos. Para ellos el reciclador. Ah, mira qué listo sujeto. Nos llevamos la sal. ¿Qué agarré? Titanio. Ok, no me sirve. A ver, ¿qué más hay por aquí? Cobre, ¿verdad? Cobre, ok. Creo que necesito uno más de cobre. Creo. Bueno, me voy a llevar la sal para deshidratar pescados. Voy a ir subiendo, pero pegado a la montaña. A ver si encuentro algo curioso. Que sí, mira, eso, güey, algo curioso. Bahía de vehículos. Bien. Vámonos ya. Voy a tener que tirar algo, las algas. Ahora necesito. Para agarrar pescados y deshidratarlos posteriormente. Pero debes reparar la aurora para no morir de radiación. Pero ya tengo el traje, güey, ¿no? Cierra, sal de ahí. Este sitio está oscuro y tengo mucho miedo. Creo que solo son dos. Acá reportando, comandante. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás ahí? ¿Qué show? Ay, güey, ¿para dónde voy? Me perdí. Vamos a tasajearnos un pescado para llevárnoslo de comer. ¿Qué se les antoja comer hoy, banda? ¿Un pescado de un solo ojo? ¿Un boomerang? ¿Pescado boomerang? ¿O qué más había en el menú? ¿O alguna otra mamada? Es para construir un submarino. No, gracias, yo comeré arena. ¿Cómo es que no le ha dado una embolia por compresión? Es que, acuérdate, estamos en un planeta alienígena donde a lo mejor la descompresión funciona. Es más, ¿quién dice que somos humanos? Puede que nomás parezcamos. Una mantarraya, unas enchiladas. Ah, mantarraya no se puede, güey. Sapos. Ah, sí, cierto, y los sapos. A ver. Híjole, se hace que los sapos se los voy a deber. Hace rato que no veo ninguno. Pero miren. Unas jaivas. Mira, esto más. Güey. Me caga cómo rugen esas chingadas. A ver, ven para acá, güey. Yo quiero. Oh, qué rico, güey. Ya tenemos un analizador de fluidos para no sentirnos solos. Tenemos otra pieza de esta chingadera. Había otra. Ah, pues la de. La que más. Bueno, en mi opinión, más simbólica es. Mira, un analizador de muestras. Analizador de muestras y de fluidos. Hoy se arma, banda. 5. Así. ¡Wii! Como delfín. Vámonos.
¿Cómo que Ángel Fimo no era la outro de Boku no Pico? Muchas gracias por cogerme. Es que... ¿Qué? me la hiciste, perdón. Había otra de Dragon Ball que me gustaba más, la de... De hecho, la que más me gusta no es la original, es un cover que hace una chica. Que se llama... ¿Cómo iba? Pues la que termina con... Y seremos para siempre Dragon Ball Z. ¿Pero cómo iba esa canción al principio? En el cielo tú verás una luz y la fuerza nacerá en ti. Tararara, tarara, el poder nuestro es y seremos para siempre Dragon Ball Z. Está bien vergas, güey. Ojo, qué rolón. Es la intro de Dragon Ball Z, no de la saga de Mai. Es que no me acuerdo de cuál fue, güey, pero es la que más me gustaba, güey. El cielo resplandece. La del cielo resplandece al alrededor es la que menos me gustaba. Abrir contenedor de suministros. ¡Uy! ¡Agüita! ¡Qué rico! Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. ¿Cuál era su canción favorita de Dragon Ball, banda? A ver, échenla, échenla. ¡Pa' juzgarlos! Cuidado, ¿te imaginas que lo explote la nave de la cara? Pero ya explotó, güey, ¿no? Ya explotó el capítulo... ¡Ah, vete al ano! ¡Me la pelas! ¡No tienes piernas! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Está la cuna! ¡Chinga tu madre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Parkour! Wey, ¿desde cuándo eso pasa, güey? Me bajó tantito. Le da mi corazón encantado de GT. Sierra, ¿ya jugaste Hellblade? No. Un peje lagarto, solo nunca estarás. Nadie lo recordará, pero nunca cantes victoria antes de tiempo. Por eso nunca Ya sé, güey. A ver, va a tener que curarse. Me hace. No, todo aguanto. Va a echar una botanita para el susto y una botellita de agua. Y andamos finos. Pinche pescadote, güey. Mi canción favorita es la de Pegasus Fantasy, luz y libertad. Tu mamá es hombre y no sé qué sigue. Tarara, sensei ya, jóvenes guerreros. Sensei ya, siempre lucharán. Algo así iba, ¿no? Pero la neta nunca vi Caballero del Zodíaco. No me sabría la canción completa, güey. No me cierra, pero si esa cosa se llama tiburón de arena. Ah. Ah, perdón. Sierra, no tienes piernas, tiburón. Le muerde un huevo. Eso sí está. Eso sí lo voy a usar de clip, güey. Para TikTok, güey, no sé. Ay, no mames, sí me cae. Otro pinche espejela. Las lecturas de formas de vida en esta región son escasas, como tu pene. Ok. ¡Vamos! Ya le saqué clip. Oh, sí, fue un momento Subnáutica. ¡Ya llegamos! Ay, güey, déjame rasco la pata. ¡Vámonos! ¡Ahora sí llegamos! Esto me recuerda, no sé por qué, el Half-Life. De hecho, hace no mucho jugué el Half-Life, el... ¿Cómo se llamaba? El Orange Box, la versión remasterizada de Half-Life 1. No mames, estaba muy buena. Y le metieron un chingo de contenido al grado de que me cansó. De que tardé un chingo en pasarlo. De hecho, no lo pasé. Porque está bien largo, güey. Pero larguísimo el pinche juego. Se encuentra piezas y se necesita diamante. Uy. Pues mira, tengo un pescado deshidratado en la bolsa, güey. ¿Te sirve? No lo mate por ser negro, lo maté por defensa propia. Hijo de tu madre. Mate una garrapata de agua. Un candirú, esos que se te meten en el pene. Dale, güey. ¡Aléjate de mi pene! ¡Maldito! Ya está, muerto. ¡Qué pedo! ¡Son tres, güey! ¡Pinches montoneros! Vente, jaja, déjate caer. Me falta uno. Uno y ya nos largamos. ¿Dónde estará? Hay diamante en la isla donde mira el círculo de la nave. No mames, hay garrapatas que se te meten por el pito. Sí, güey. Los candirús
Son la especie más popular, entre comillas, de peces que se te meten por el pene. Pero hay varios. Porque el candirú tiene como que... pues la, imagínate un pescado chiquito, normal, un pescado normalito. Así, tipo largo. Pero así, mide como 3 centímetros, 2 a lo mejor. El pedo es que cuando lo jalan para regresarlo, para sacarlo, pues, o sea, así están las espinas, ¿no? En su espalda. Pues por naturalidad, cuando lo jalan, las espinas se hacen así, güey. O sea, imagínate que es mi brazo es la pared de tu pene. Entonces, el pescado entra así. No sé si me alcanzas a ver. Entonces, cuando lo quieres regresar, pues las espinas hacen esto, güey. Y se te atora, güey. ¿Qué pedo, Kawichi? Ya regresé. ¿Qué pedo, qué pedo? No mames, garrapatas. Ah, sí. Muchas gracias. Ah, cabrón. KFJ. ¿Qué pedo, güey, con tu nombre? Tú, güey. Te voy a decir K. Muchas gracias por tu poderoso y encabronadísimo follow. ¿Desde dónde nos miras y cómo llegaste aquí? Qué gran dato. Sí, güey. Yo antes estaba bien traumado con esos pescados, güey. Tenía miedo que se me metieran por el pene. Pero al final, pues está nomás en el Amazonas, güey. No es como que vivo muy cerquita de ahí, ¿no? Son más de uno. Sí, güey. Es que hay pescados, sanguijuelas y otras madres. Espérate, según yo desactivé la música. Sí, la desactivé. ¿Por qué suena música? Bueno, quién sabe por qué. Pero bueno, banda, ya no tenemos nada más que hacer aquí. Vamos a regresarnos. No mames. Ya no dan ganas de meterme al río. Punto de pedo, no vivo en Brasil. Creo que nomás son del África, ¿eh? Creo. Igual, a mí sí me dan cosa, los lagos. Meterme a un lago a nadar, o a un río, güey, no sé, güey, me daría culo, güey. Mucho culo. Muchísimo. A ver, aquí hay otra cosita para recoger. Aquí hay otra cosa para escanear. Fragmento de Seamoth, de Sinaloa, güey. La puerta. ¿Ya la abrí? ¿Qué pedo, K? ¿Desde dónde nos miras? ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Qué show contigo? Nomás llegaste a darme órdenes sin saludar. Buenas tardes, invítame un café, güey. Vamos a besarnos. Venomous-Snake dice guarda sierra antes de irte. Gracias, Venomous, gracias. Uf, Seamoth. Si puedes crearlo. ¿Peces que dan? Ébola. No es música, es sonido ambiental. Qué chingón, ahora sé que mames se metate. Ahora sé que van a meter en... Ahora no sé qué me van a meter en el pito, pero es terrible saber que existen tipos de peces que quieren meterse en tu verga. Es que en realidad ellos, pues nomás ven un agujero, güey, se meten. Saludos desde... ¡Ah, sí te vi, güey! Perdón. El que me ordenó fue de venganza. Perdón. Mis disculpas. Saludos desde España. Estaba buscando directo de Subnautica y me apareciste primero. ¡A huevo, güey! Somos los primeros. ¡Que chinguen a su madre todos! Sí, perdón. Una disculpa, no te vi. Y luego como confundí tu nombre con el de alguien más porque tengo dislexia y estoy estúpido. Perdóname, güey. Es más, güey, vamos a banear a B de venganza nomás por eso, güey. Un agujero. Entonces, peor imaginarte que va a tu ano. Se me hace, güey, que estaría mejor que algo se te meta por la uretra, güey. O sea, por el agujero del pene. Porque es más doloroso, güey. Bueno, ¿quién de aquí? A mí no me ha tocado. ¿Quién de aquí ha tenido piedras en los riñones? Que literalmente se te hacen piedras en los riñones, en las vías urinarias, y tienes que orinarlas, güey. Y es como orinar esas piedritas, esas espinas de muchos picos. Básicamente esa forma tienen. Y sangras un chingo, güey, se te desgarra el pene por dentro bien feo. ¡Vamos! Güey, la otra vez había una, ahora son tres. ¿Esta? O la zona de Desértica, ¿no? Porque aquí, mira, güey, qué bonitos. Tantos culeros y me dan miedo todavía. Cagaste, ¿por qué? ¿Por qué? Yo me veo feliz como lombriz. Venomous, no digas eso. Más o menos, sí, escucha lejos, corre. Pero yo aquí no veo más que estos pescadotes. A ver. Me dijeron. Sí, la del desierto. Ah, ok. Pero ya no estamos en el desierto, banda. A ver, ¿cómo abro esas? ¿Qué pedo? Algo me bajó vida. ¿Qué me baja vida, güey?
Ah, estos pinches pescados, sí, cierto. Dale, güey. Atasajear cosas. Es que está escondidota. Güey, ya, ¿cómo gritas? Vámonos. ¿Dónde está? No sé ni qué estoy agarrando, pero voy a lootear. Voy a lootear. Corre, ahí me cagan. A mí me cagan de miedo, a mí también, pero antes. ¿A poco los policías mexicanos también dicen orillas a la orilla? Pues es un modismo internacional, ¿no? Ah, mira, aquí hay para respirar. O sea, personalmente jamás lo he dicho, pero... pues ya es como es la raza, ¿no? Inventario lleno. ¡Ah, pinche madre! Déjame inventariar a gusto. Esto lo voy a tirar, esto lo voy a tirar. Bien. Voy a curar, voy a chingar una botellita de agua. Y vamos a seguir looteando. In this area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle. Ah, que la verga, pues que no veo. Está muy. Muy turbia el agua, no alcanzo a ver desde dónde me atacan, pero bueno, ya vámonos. Conseguimos unas cositas nomás. Vámonos. Eso es una planta. Solo aléjese. Aléjese que muere. Que muerde. Sí, ya vámonos de aquí. Vamos a guardar cosas que igual tengo el inventario. ¿Hay alguna manera de hacerme una mochila para cargar más cosas? También tengo que encontrar cofres, güey, para hacer más. Para poder guardar más cosas. Vámonos a irnos pegados a tierra. Para buscar cobre. Cobre, cobre. Cobre, 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 cobre. Desactívate, pinche mapa. Ahí está. Cobre, cobre, cobre. No, chale. Pensé que se podía. Mira, aquí hay algo. 30 segundos de oxígeno. Me sobra tiempo. Vámonos. Pero en el... ¡Ay, güey! ¡Ah, no mames! ¡Vámonos! Pero el smooth le puedes equipar varios cofres. Ah, ok, ok. Vámonos aquí. Ah, miren, a ver si aquí vemos el que yo decía que quería que era el Leviatán. Pero pues no apareció. Ese que yo pensé que era el Leviatán. Aquel. Aquel que se está yendo. Ese mero. Vámonos de aquí en chinga. Ya sé que con esta madre... ¡Ah! Llegamos. A veces dudo si está realmente bien dicho. Me voy yendo. Mr. Sierra, en el juego hay un huevo de un animal que puede ser tu mascota. Al rato lo buscamos. Cañón de propulsión. Usa la gravedad para atraer y empujar objetos. ¿Qué necesito? Kit de cableado. Para el kit de cableado necesito. Snake dice crea contenedores impermeables para guardarlo. Solo ocupas titanio, están indesplegables. Ok. Pero primero me dijeron que. Pequeño almacén. Aquí está, mira. ¡Ah, me mordí! Me mordió la lengua. Tengo un chaval de hace rato. Quiero crear. ¿Cómo creo mis bases, Ahorita vuelvo, ya está, Axolot. Me tengo que ir un ratito. Qué giro tan varonil, qué grito. Sierra, ¿has jugado Satisfactory? No. Revisa que se usa para el constructor de hábitat. Ah, eso, güey. Lo que necesito para hacer mi casa. Es la cosa de hábitats. Cortador láser, no tengo las piezas. Necesito un chip de ordenador. Es lo que no sé dónde chingados esté. Entonces, por mientras, como no tengo el chip, ya me pasé el juego dos veces. Es para las bases, pero es el chip del ordenador. Ese sí no sé dónde lo conseguiré. Porque por aquí no está. Por aquí no está. Ah, no, aquí está, güey. Chip del ordenador. Muestra de placa de coral. Oro y alambre de cobre. Ok. Primero que nada, vamos a hacernos el cañón de propulsión. Necesito un kit de cableado. Ok, el kit de cableado ya lo tengo. Bien. Revisa los electroíconos. Sierra, ¿estás bien? ¿Quieres hielo? ¿Por qué, güey? ¿Para qué? Ahora. Ah, me tronó el brazo. Ahí está.
Ya tenemos el cañón de propulsión. ¡Pinche bola de pobres jodidos! ¡Yo sí me compré el chiste y me ando cagando de la risa! ¡A huevo! Necesitamos goma de silicio, la cual no tenemos. Yo pensé que sí tenía. Bueno, vamos a buscar tantita goma de silicio, güey, y para hacer más baterías. Mientras me voy a chingar esto. Una barrita energética. Está fácil. El cañón de propulsión sirve para mover cajas y chingarte a los cangrejos de una. Oh, canjeé la recompensa equivocada. Híjole, chale. Qué triste. No, pero para el cañón de propulsión necesitamos las madres amarillas de las algas. Aquí hay. Bien. Bien, bien. Ya está lleno. Ya me llené el inventario. Vámonos de aquí. Con esto basta. Con esto creo que basta. Pero consume un chingo de batería. Sí, por esto te quiero hacer más. Es que no me preparé muy bien ahora. Ahora sí. Hacemos goma de silicio. Perfecto. Y más goma de silicio. Ahora hacemos baterías. ¿Cómo que no puedo? Ah, me faltan los hongos. Los hongos los guardé aquí. 1, 2, 3, 4. Estaría más chido que se pudieran stalkear. Estaquear, perdón. No stalkear. Baterías. Ya me voy a mimir que en España. ¡Ah! ¡Me ves desde España! ¿Qué? ¿Hasta quién eres? ¡Ah, el K! ¡Qué chido! ¡Somos internacionales! Ah, pues sí, habías dicho que eres de España, perdóname. Descansa, descansa, gracias por pasarte por aquí. Con el cañón puedes mandar todo a la verga. Tengo un buen día. Muchas gracias, gracias por pasarte por aquí. Se agradece mucho. Ahora. Ya tenemos. A ver, vamos a cambiarle la batería a la linterna, que se cambiaba con la R. Ahí está. Ahora tendremos por aquí en el inventario esta batería con cero de carga. Las baterías con cero de carga, como no veo que se puedan cargar, pues la voy a tirar al océano. Bien ecológico, ¿verdad? ¿Qué suena, güey? Algo suena así, pi, pi, pi. Ya me tiene harto, güey. Ah, es el radio. This is Sunbeam. You know Aurora. El cargador de baterías también funciona como almacenamiento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo cargar mis baterías aquí, güey? Aquí puedo cargar mis baterías. Además de que puedes cultivar frutitas. Y cuando tengas el conductor de hábitats, debes ir a la isla donde mirar la nave. Ahí para escanear la isla. Sierra, ¿A poco no te la puedes sacar los perros del table? No, güey. No las tires, puedo volver a cargarlas o algo. Las baterías se cargan en un cargabaterías. Ah, ok, lo tengo que fabricar. Ay, güey, se me anda cayendo el teclado. Ahora, cosa importante que necesitamos. El chip de computadora. El cual es este. Muestra de placa de coral, oro y alambre de cobre. Vamos a ver cuánto cobre tenemos. El oro ya lo tenemos. El cobre me falta uno. Mira, voy a agarrar un chingo de esto. ¿Qué importa que no lo pueda descraftear? Pero voy a hacer unos lingotes de... Para algo me servirán después. Los lingotes de titanio. Y unos cofres para guardar cosas. Cofres. Ah, ya no tengo tanto titanio. Bueno, ya me la pelé. Bueno. Guardamos esto. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer unos dos cofres. De perdida. Sí, es para el mago. La muestra de coral de colores está cerca. Ok. Pero el cargador de baterías es complicado de conseguir. Está en zonas peligrosas. Aquí somos cholos, güey. Aquí no nada nos da miedo. Excepto quizá contraer enfermedades venéreas. Por eso siempre hay que protegernos con condón. Eso es muy importante, chicos. ¡A la verga! ¡Un eclipse, banda! ¿Qué es eso? ¿Ya vieron? Ahí. Ahí. Es fuego, ¿no? Está más fuego.
Ahora. Está en el icono de personal. A ver, ¿este? O sea, ¿este qué hago? ¿Lo coloco? ¿Lo aviento aquí, güey, ya? No sé, lo lleva a la corriente. A ver, ¿otro aquí? Ah, cabrón. Y otro aquí. Es un bug. El peor amigo de un cholo es otro cholo. Los lingotes son para construir Cyclops, Stimulus y para el traje Spawn. Tal icono, espérate, güey. Alcancé a ver que puedes crear algo con titanio y lingotes de titanio. A ver, lo checo. Por el cargador de baterías, ¿ok? No, ok, no se van entonces. Aquí adentro voy a guardar el analizador de muestras y el analizador de fluidos. Por si quieren analizar sus fluidos, banda, ¿eh? Ahí ya tenemos con qué. El extintor lo voy a tirar al océano porque ya no me sirve. Pues obviamente porque somos ecológicos, eco-friendly. ¿Qué es esto? Goma de silicio, ok, tenemos goma de silicio. Voy a agarrar otros hongos para hacer más baterías. Creo que con estos me basta. Te pasa a analizar esto, ¿no? Poquito. Volví, banda, ¿qué pasó? Estamos acá construyendo lo que ya, bueno, fabricando las herramientas que nos están dando chance. Y ya tenemos tres cofrecitos extra. Coger analizador de fluidos. Azotar contra mi cara el analizador de fluidos. Vamos a ver. Más baterías. Aquí están, baterías, célula de energía. Fuente de energía portátil de alta capacidad. Ah, esto es como que una batería más chingona, ¿no? Vamos a crearlas. Constrúyete una base con el constructor de hábitats. Puede hacer taxi. Sí, sí, es lo que voy a hacer. Pero ahorita. Primero, ahora sí. Ya que estamos más equipados, hay que crear el chip de ordenador. Para eso hay que ir a buscar cobre. Cobre y la cosa de coral. Sencillo. Uno, organizar esto. Dos, tres. Y el deslizador en el 5. Hay que buscar cobre y la cosa de coral es esta. A ver. Sí, es esta. Ok. Bien, ya tenemos la cosa de coral. Bueno, no recuerdo cuántas eran. Ya solo nos falta uno de cobre. ¡Ah! ¡Me lleva el! ¡Rápido! Ah, oh, mira, pinche escapada, güey. Segmento chino. Te chingaste dos baterías, pero ahora tengo una batería XL, güey. Puta madre, Eddie. El analizador de fluidos. Puta madre, Eddie. El analizador de fluidos me puso duro. No, es una batería más grande, pero solo funciona con ciertos... Rayos, chale. Bueno, damos cobre ahora. Vamos a buscar cobrecito. ¡Mira, humana, tí, güey! ¡Qué bonita! ¡Ah! Me tiró caca, güey, o algo. Damos cobre. ¡Ándale! Ese es el güey que pensé que era un leviatán. ¡Jódete, güey! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya los puedo esquivar más rápido. Ya no me dan tanto miedo. Bien. Le tiro pedos del cocodrilo. Ciertos. Ciertos creo que es con C. No me creas mucho, no me acuerdo. Ay, estamos... Cobre, güey, ¿dónde hay cobre? Cobre había por aquí en las paredes. Me acuerdo que aquí recolectamos un poquito. Y no era difícil de encontrar. ¿Qué hora son? Son las 4. En un ratito ya más me voy porque tengo que prepararme la comida que me voy a llevar al trabajo. Y pues meterme a bañar y listar el uniforme. Pero pues en un ratito más. Aquí hay algo. Arenisca. Plomo. No requiero plomo, pero gracias. Ahí hay otra de esas madresotas que me dan cosita. No mames, acabo de agarrar aire. ¿Cómo se me pone payaso esta cosa? Vamos, otra vez. Vamos con el animalote, güey. A ver si tiene cobre, güey. De pura casualidad. A ver. Más cuidado con sus plantitas defensoras de los animales. A ver. Aquí había uno. Ahí está.
Pero yo lo que quiero son los percebes. Lo que me puede dar cierto loot. ¿Dónde está, güey? ¿Brillaban? ¿Cómo se me pierden? ¿No tiene, güey? Parece que este güey no tiene. Sí, cierto, es con C. ¿Ves? Bueno, al parecer no tiene nada que ofrecerme este güey. Voy a ir a la cápsula que me está pidiendo como objetivo. Ese bicho técnicamente forma parte de una especie de leviatán. Es como que ocupa de estar un tiempo arriba para que se llene el oxígeno completo. Sí, se me va la onda. Ahí hay otro pinche pejelagarto que vamos a esquivar. Otro pejelagarto que vamos a esquivar. Otro pejelagarto. Ya son tres. Cuatro. Cinco. Ya los perdimos. Bien, bien, bien. ¿Quién fue? Pinche Jeff. What the fuck, cemento en Australia. Hay un pinche pescado de esos, güey. Una cueva a profundidad 90 metros que un bioma desconocido, güey. Oye, ¿cómo hay ballenas, no? Como que de más. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a agarrar un pescado nuevo. Ah, no puedo. Ahorita. ¡Ah! Lo tengo de frente. Lo tengo de frente. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Vientos, ahora sí. Ya se me perdió el indicador. A ver, espérate. Aquí tenía un indicador. Aquí está. Este indicador. A ver. Ahí lo vi. Ahí está. Vamos. Guarda. Gracias. Gracias. Te agradezco mucho por decirme que guarde partida. Te quiero con todo mi corazón. Espero no mueras hoy. Se me está lagueando más de lo... O sea, esta madre no se me lagueaba, qué raro. Tenemos esto. Algo que escanear. No veo nada que escanear. No. Bueno, pues al parecer no hay nada que escanear. Ah, mira, fragmento de Simud. Esto sí. Su madre, esa madre rugen, güey. Vámonos. Hay que seguir buscando. Agarré algo. ¿Y si me voy pegado a la tierra y nomás dando clic? No, no parece funcionar. No es como Minecraft, güey. Si era, ¿recuerdas el video de una canción que pusiste que tenía una animación medio hentai? Pues encontré el creador y hace porno. Ah, cabrón, güey, no me acuerdo cuál. ¿Cuál video musical dices? La neta, no me acuerdo. Gracias, igualmente, espero que no te mueras en tu trabajo. Cualquier cosa puede pasar. Pregunta, ¿qué prefieres, tomar agua o H2O? Manéenme ese pendejo. No se crean, güey. No lo baneen, nomás maten a su familia. Güey, no encuentro una pinche piedra. Ay, hay una, huevo. Cobre, exacto, lo que necesitamos. Cobre. Ya vamos bien, necesitamos más cobre. Pero vamos bien. Ya encontramos una pared. Titanio. Titanio. Cobre. No sé cuánto necesitaba. Creo que eran tres. Creo que eran tres. Me arden un poquito los ojos. Qué raro. Aquí otro. Titanio. Uno de cobre, güey. Nomás uno. Uno. ¿Oro? Me dio oro. Cobre, oro. Sí. Pues ya tengo tres de... Ya, aquí está, otro de cobre. Otro. Inventario lleno, chinga tu madre. Me tomo una botella de agua abajo del mar. Vámonos, ahora sí. Vámonos de aquí. A casita. Acá está la casita.
Cierra. Ah, ya sé cuál canción dices, güey. Perdón, ya me acordé. A ver, pasa el link. Ya sé cuál dices, güey. Sí, está. Muy buena canción, muy buena animación, muy buena todo. Cierra. Eso parece agua de la colonada toda verde. De hecho, le sorprendería saber que un océano saludable debería verse de este color, verde. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Trasero? O pecho. O boobies. ¿Qué se les hace más atractivo? No salgan con que otra cosa. No, el debate es entre. Se dice que el planeta es muy peligroso, pero no me negarás que la vista que tienes al frente se ve en el planeta no está interesante. Ah, eso sí. Pero sí, ¿a qué prefieren? ¿Glúteos? Digo, sí, ¿nalgas o boobies? No muslos ni más. Nomás estoy dando esas dos opciones. Los que contesten otra cosa están pendejos y les gusta el pito, güey. Los muslos le ganan a la. No es cierto, güey. Mira, en lo que amanece. Capturar pantalla. Vámonos a Paint. Mira, dices que los muslos le ganan al culo, ok. Te voy a poner una morra así. Mira, unos pechos normales, una cintura normal. Hasta no puedo dibujar bien así. Unos pechos normales, chiquitos, una cintura normal, unos pinches muslotes. Unos muslotes así bien cabronzotes. Hasta está muy chiquito, muy. A ver, más bien así. Unos muslotes. El pie. Unos pinches muslotes. Y el culo así para adentro, güey. No, gracias. Tendría que estar así. Bueno, no así. Pero me explico, ¿no? Capturar pantalla. Ahí está. Cuatro anuncios de Halo. No mames, 5 anuncios. Las sentadillas de las damas son de mi agrado. Lo voy a disfrutar. Cuenta más, Sierra. ¿De qué cuento, güey? Pero sí, yo prefiero que estén algo. O sea, los glúteos van incluidos con los muslos, güey. Para tener glúteos grandes y trabajados de gimnasio, pues las piernas también se tuvieron que trabajar, ¿no? Eso es mantorrilla. La pantorrilla, güey, es la parte de abajo de tus piernas, güey. Es la parte donde está la espinilla. La pantorrilla es esto, güey. O sea, no alcanzas a ver, güey, pero... La pantorrilla es la parte de abajo, la espinilla de la rodilla para abajo, esa es la pantorrilla. Los muslos es lo de arriba, dibujé los muslos, puñetas. El culo puede reemplazar las setas, pero ahorita no pueden reemplazar al culo. Frases de Nokia, de Nokia. De Nikola Tesla. Te la pelaste, güey, estaba viendo el chat, David. Pecho, la neta, para ser sinceros, qué poeta. No sé tu dibujo, explica mal. No, es que tú no sabes leer dibujos, güey, es el problema. Ahora sí, vamos a buscar... Dijeron que en la zona de algas hay cuevas. Mira, espérate, aquí hay una... ¡Vámonos! ¿Qué truene? Ahí está, ahí hay una zona de algas. ¡Vámonos! El artista falló en ilustrarse. No, es que sí, era abstracto, güey. A ver, aquí hay una... Hay aquí... ¡Esto por todo! Güey, ¿qué pedo? ¿Qué...? Güey, algo me rugió muy ojete. Esto hice por todos lados de que si lo toco me va a hacer daño, güey. Sí, aguijón colgante. Sierra, ¿te gustan los face... ¿Qué? Los face thing. ¿Qué es eso, güey? Explícate primero. Esto por todos lados me dice que me va a hacer daño, güey. A la madre, dibujos le leen. ¿Cómo que no? Yo dibujo pinche no por no mame. Dios, estás ahí. De hecho, creo que... Yo tengo más nalga que muchas mujeres. Yo también, güey. Pero está bien, güey. Las chicas también se fijan mucho en los glúteos de los hombres, ¿eh? Tiene sus ventajas tener nalgas. ¿Qué es esto, güey? ¿Vieron eso? Era como un rayo láser. Ya llegué, ¿qué ha pasado? ¿Qué pedo, loca cordura? ¿Sí es así, verdad? Sí. Nada, llevamos rato aquí, avanzándolo otra vez. Como perdimos la primera partida, la primera vez que jugamos la perdimos para siempre, pues estamos de nuevo aquí. Recuperando todo, ya sabemos más o menos jugar. ¡Constructor de hábitats! ¡A huevo!
Si necesita hacer un objeto que necesita batería, puedes utilizar una con 0% de carga. ¡Uy! ¡Oh! Gracias, gracias. Eso no lo sabía, güey. No, y la otra la tiré al océano. A ver, ¿cómo funciona esta cosa? Huevo de criatura. ¿Me lo puedo desayunar? ¿Dónde está lo de hábitats, güey? Constructor de hábitats. Aquí está. Ah, cabrón. Bueno, supongo adentro de la nave no puedo construir, ¿verdad? ¿Por qué se perdió Mr. Sierra? No, o sea, porque no guardamos. Resulta que el juego no se guarda solo. Tengo que cliquearle guardar. Entonces jugamos 4 horas y le piqué a guardar, o sea, le piqué a salir y nunca guardé. Nunca. Snake dice, tienes que buscar las salas o solo vas a poder construir tu bosque. No te van a servir de nada, XD. No mames. A ver, vamos a ver qué puedo construir. Sala multiusos. Compartimento, ventana. Refuerzo. Módulos exteriores. ¿Y dónde busco las salas, güey? Igual así en cajitas, por todos lados. Cimiento. O sea, no puedo crear un cimiento y ponerle paredes así de pelada ya. Sierra, al fin pasó con la morra que iba a peda. Al fin, ¿qué pasó con la morra que iba a peda? Ah, cabrón, ¿cuál, güey? Ah, con la que me atropelló, ¿no? Pues no sé, nada, ahí sigue. Debes ir a la isla. ¡A huevo, tengo que ir a la isla! Ahí se encuentran, ok. Vamos entonces a hacernos una batería más para el deslizador y vamos a la isla. Pero antes, algo importante que tenemos que construir. Casas de Veracruz. En el fondo del mar, siempre tenemos que tener nuestra... No, güey. Nuestra... ¡Silla de mando, güey! Ah, no puedo. Chingada, güey, no me deja. Creo que tengo que construir adentro de las bases. ¿Dónde está la Aurora? Para las islas debes ir a la isla. Salas. El cerebro tiene una comprensión lectora muy buena. Si tiene uno, le falta... No, escribes de la cola, güey. La isla está como a 1500 metros. Eso va dentro. Dentro. Bueno, entonces... Snake dice, tienes que buscar la isla para la sala multiusos. Y luego, entre restos, busca la sala de escáner. Ok. Request immediate assistance. Six out. Nos vamos a hacer una batería. Me puedo hacer... Bueno, vamos por cobre, güey. Cuidado con la isla, tiene arañas hostiles. No sé qué tan peligrosos son, pero estoy pendejo y me salí de miedo. Vamos a juntar comida. Vamos a con eso también. Para hacer cloro. Esto para hacer más baterías. Ah, tengo esta madre llena. ¿Qué tiro? La goma de silicio no la necesito. Bien. Los hongos para hacer baterías. Unos dos pescados, güey. Nomás para llevarnos comida. Tengo el inventario lleno. Voy a tirar titanio, güey. No siento que lo... Bueno, no voy a tirar nada. Ahí tengo los cofres y nunca los utilizo. Ahí están flotando a la deriva. Abrir contenedor. Ok, aquí voy a guardar puro titanio. Puro titanio. A ver, listo. Son las 4:20. Apate, el radio, sí, el radio. Ahí voy. Bueno, ¿quién es? Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site. Llegada de Sunbrim. ¿Eso qué es, güey? We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Send me out. O sea, ya me van a rescatar, güey. Ya se acabó el juego. ¿Qué pedo, Valmir? Ah, nos vamos a morir. Es una llamada. O sea, ya nos van a rescatar, güey, ¿o qué? Sí lo hacen, pero la... Así. O sea, ya la libramos. Ya... ¿Ya se acabó el juego? ¿O cómo? ¡Vamos! ¡Qué bueno!
pero no tengo las coordenadas. Bueno, esto. Guardar partida. No se me olvide. ¿Quién es? No quiero spoilers. ¿Ya terminaste? No creo, güey. Pero dicen que me van a mandar las coordenadas. Ah, miren, allá están. Zona de aterrizaje, ok. Pero eso será para el siguiente directo. Porque ahorita ya me tengo que ir a trabajar. Porque ahorita si voy, no voy a alcanzar a jugarlo todo. Mejor lo dejamos para la siguiente.